En Santiago falleció por dengue grave la joven María Laura Vargas García, de 19 años, tras permanecer en estado delicado de salud durante varios días. Mientras que la segunda víctima es Yoleimi Vergel Brugal, de 8 años. La madre explicó que la niña fue referida desde el Hospital Santo Socorro, donde no le prestaron la atención necesaria, por lo que su estado de salud acabó empeorando. Ellos estaban asustados y agarraron los análisis y comenzaron ellos a secretear entre ellos un grupo ahí. Y de ahí me lo llevaron a una sala y después me dijo, mira doña, la niña no está muy bien, lo vamos a mandar para Santo Socorro, para la Angelita. Se me murió el viernes a las 7 de la noche, se me murió, porque aquí se me murió, porque en el Santo Socorro no le pusieron la atención. La madre también denunció que en el Robert Reed Cabral murieron otros 3 niños por dengue, sin embargo la información no fue confirmada por el centro. La emergencia de ese y otros hospitales están desbordadas, en lo cual también influye un brote de infecciones respiratorias. Situación epidémica, ustedes lo saben, ahí tenemos brotes epidémicos de 3 enfermedades infecciosas distintas, tenemos un brote de dengue, tenemos un brote de enfermedades respiratorias y tenemos un brote de enfermedades diarreicas agudas. Terrero también expresó desacuerdo con la ministra de Salud, que responsabilizó a los médicos de la alta tasa de muertes por dengue. Rosmery Núñez, Informativos de Antillas.